Regresamos a Verdadera Ciencia y con el tema de la meditación, los misterios de la meditación trascendental. Y saludamos, regresando de este corte, licenciado José Alejandro Mares Rodríguez. Muchísimas gracias por escucharnos. A Dash Cruz Bravo, a Ricardo Uribe, a Benny Lezama, a nuestro querido hermano Iván, un abrazo gigantesco. A Armando López, querido hermano, igual. A Carlos Torres, a Eduardo Pavón, a nuestro querido y venerable hermano Trinidad Alcocer y a toda la banda de Quintana Roo, a todos nuestros queridos hermanos de Quintana Roo. Un abrazo gigantesco, de verdad. Ya saben que Quintana Roo vive nuestro corazón. A Gonchis, mi querido hermano Gonchis Herrerías, un saludo en casa, querido hermano, ya sabes que se te quiere muchísimo, te vemos pronto. A Víctor Varela, igual, hermano, acá nos vemos a final de mes. Adrián el Perro Aguayo, un saludo gigantesco, mi querido hermano, los esperamos en los micrófonos pronto. Y bien, regresamos con el tema de la meditación. Y mi hermano, sí, pues también es importante. Hace un rato, bueno, decías muchas cosas increíblemente interesantes, pero eso ya estamos en el siglo XXI, ya no se puede creer en todo esto, pero yo creo que también es un poco un como retroceso, ¿no? Es decir, antes las culturas, yo creo que el siglo XX fue el gran arrebatador de todo ese sentimiento de ser espiritual, de hacer las cosas con ritual, que todo fuera un ritual. Es decir, antes cocinar, barrer, o sea, decir, hay incluso santos católicos que y monjes que encontraron la sabiduría de la iluminación literalmente barriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque hacían las cosas cocinando. ¿Por qué? Porque era un ritual hacer las cosas, no nada más no era mecánico como nosotros nos acostumbramos a vivir una vida mecánica, ¿no? Donde vas, comes, vas, oye, trabajas. Y la gastronomía poblana es prueba de exactamente eso. Exactamente, sí, desde Los Ángeles. Pero es que sí, es que en verdad, o sea, es decir, era un trabajo, incluso la gastronomía, el trabajo que hacían los hombres y las mujeres de Dios, o sea, es decir, las monjas cocinaban. No, pues ahí vemos el mole, porque los chiles en nogada. Porque era un asunto eso, es decir, de llevar el ritual de comer, del placer, de alimentar. El espíritu de los alimentos. De pedir, bueno, no pedir literalmente, pero de pedir ese... y abrirte a recibir la vida a través de la muerte de otro, o sea, ya sea el animal o la planta de la que te vas a alimentar, y hacer el ritual de despedida y de entrada, por así decirlo, claro, a tu cuerpo, de agradecimiento al cocinarlo. Entonces, que el alma del conejo, del cordero, de lo que fuera, no te está dando ninguna gracias, pero concilias muchas de tus ideas con la creación. A lo que me refiero, es decir, o sea, es este asunto, pero por eso ya lo vemos así, como de, ay, no, pues estaban mal, imagínate, ¿cómo va a estar yo dando gracias al conejo por dejarse morir? Yo, no es eso, es hacer el ritual y darte... Que te permite alimentarte de la energía de los alimentos. Y que estás consciente de lo que estás haciendo. De que no estás... entonces ya no puedes ser el vegano que se siente mal por la muerte del conejito. Porque no estuvo mal. Si lo hiciste de forma ritualística, ¿no? Entonces, al final del día, es lo que yo creo que... Digo, muchos siglos atrás tal vez, pero el siglo XX nos arrebató por completo, ¿no? Es decir, ese asunto de hacer las cosas... insisto, ritualísticamente, y empezamos a vivir una vida mecánica, y trabajas por dinero, y incluso te enamoras porque es lo que te corresponde. Ya tienes 20 años, tienes 25, tienes que enamorarte, tienes que casarte, tienes que tener hijos porque pues es lo que demanda la sociedad, ¿no? Entonces, yo me caso y tengo hijos, obviamente. Oye, y el meditador tiene que mandar por un tubo a la sociedad. Claro. Debe de importarse a sí mismo, si no desarrolla amor por sí mismo y por lo que es, y se deja de pelear con lo que es, y deja a un lado a la maldita sociedad, entonces puede decir satisfactoriamente que está comenzando un verdadero camino hacia la interiorización. Y hay que aclarar, a la sociedad, no a la cultura. No puedes estar peleado con tu cultura porque tu cultura te dio toda esta capacidad de hacerlo. Claro. Hay que recordar ese límite, ¿no? Es decir, o sea, somos producto de una cultura, de una humanidad que tiene, por lo menos 6.000, 10.000 años trabajando este proceso, y somos ese resultado, pero sí, como dices, de la sociedad, que es la que te amarra
a la necesidad de lo físico, ¿no? De lo pulido, no solo de lo físico, sino de lo pulido, de lo bonito, ¿no? No, y de los satisfactores chiquitos. De tener, por ejemplo, buscas toda tu vida, o sea, te peleas con tu gente, haces todo lo que sea para poder acostarte con alguien, ¿sale? Hay historias maravillosas de la literatura que se han narrado desde la óptica de un degenerado que se quería echar al plato a alguna jovencita, ¿estamos claro, de acuerdo? Digo. Imagínate, todos esos dramas se hacen buscando 15 segunditos de orgasmo. No, que le pregunten a Troya. Ándale, ¿no? O sea, 5 segundos por 15 segundos de orgasmo. ¿Sale? Donde no importa nada, donde el éxtasis, además, ¿no te has dado cuenta que el éxtasis lo tienes no por el hecho del sexo, sino de la, lo tienes por el hecho de la nulificación del yo? Porque en ese momento el canal central, en el momento del orgasmo, está abierto al 100%. Entonces lo que te asegura el éxtasis no es el sexo, ni de que pongas tu aparatito reproductivo en donde se te más te sea placentero. El éxtasis te lo asegura el estado del conciencia al que te está sumergiendo. Claro. Entonces, en vez de luchar guerras en tu vida por conseguir orgasmitos, ten los orgasmitos que quieras, pero lleva tu conciencia al éxtasis máximo y ten orgasmo totototototes placenteros que nada van a tienen que ver con tu cuerpo físico ni con la eyaculación, sino un verdadero estado de éxtasis. Hablan de ello todas las religiones, búsquelo en Google, ¿sale? Entonces, ese fuego interno que se prende en el canal central, que es la serpiente de fuego que sube sobre la columna, la serpiente de bronce de Moisés. La serpiente, ¿sale?, de todas las culturas. La, ¿no?, de toditas las culturas. Ese es Quetzalcóatl, claro. Ese es Kukulcán, que después fue el blanco y barbado. Eso ya fue en la época más próxima, donde pudo haber un registro de visitantes del otro lado del océano y demás. Pero sí, sí, del mar, mezclando, ¿no? Exactamente, pero el origen simbólico de Kukulcán o Quetzalcóatl de nuestra tierra es la serpiente que corre, que vuela a través del de los confines del éter, ¿no? Ah, porque es similar a esa sensación serpentina, ¿no? Cuando meditas cuando es meditas, lo que haces. Entonces, volvemos a lo mismo, por eso no hay un asunto de reptilianos, no es que alguien, que por eso, no es que en realidad, si todo el mundo meditó y se siente el asunto de los reptiles, por eso en todas las culturas se repite una y otra vez a la serpiente. El arquetipo. ¿No? El arquetipo ya de no la serpiente. Solo es un símbolo, es un arquetipo. O sea, ya, entonces, ya se va a presentar hasta ya en tus sueños. Ya no es un asunto, de, insisto, de ovnis, ¿no? O situaciones así. Volvemos a lo mismo. Se parece porque están hablando de lo mismo. Esa es la única respuesta, ¿no? Y llegamos a lo mismo. Hay que intentar dejar de tener miedo. No, meditar no es perder. Meditar es ganar todo completamente. No hay forma de perder cuando meditas. Es solo ganar, ganar, ganar. Y estás ganando literalmente al universo. Entonces, claro, lo que te dicen, incluso te lo dicen los papás, bueno, vas a tomar una decisión, pues te das una decisión meditada, ¿no? Y es lo que hemos olvidado, darle ese espacio a pensar, a decirte a ti mismo qué es lo que opinas. Y ahí siempre vas a encontrar la respuesta. El problema es que muchas veces no te la preguntas porque no quieres escuchar la respuesta correcta. Claro. No quieres que te digan, no, no lo hagas. Es, ¿no?, que no, no lo sabes. Pero no hay nada peor que mentirte a ti mismo. Mira, puedes mentirle a quien tú quieras y tratar de vivir con ello. Tú sabrás cómo lidias con eso. Pero pretender que te engañas a ti mismo es el peor insulto que te puedes hacer, ¿no? Pero lo haces todo el tiempo. Y lo vives, exacto, y vives, ¿no?, en, exacto, ello. El problema es y que vives en mientes ello. Más, pues, podrías vivir tu vida sin mentirle a alguien más, pero vas a vivirla mintiéndote a ti todo el tiempo, por desgracia, ¿no? Es decir, en verdad todo el tiempo es tienes esa necesidad de estarte mintiendo. Tú sabes las respuestas, sabes lo que iba a pasar desde el principio cuando conoces a alguien, cuando te proponen un negocio, cuando cualquier decisión, sabías lo que, a dónde te iba a llevar, pero lo que tú te hiciste si el tonto engañarte y cerraste los ojos a decir, ah, bueno,
Bueno, y si ya lo hiciste, disfruta lo que pasa también, porque también se vale, porque también vienes a lo que hemos dicho, vienes a experimentar. Si sabes que de este lado... El arrepentimiento no existe para claro, el iniciado. Sí, puedo decir, ¿vale? Si te vas, sabes que de este lado es blandito y de este lado va a ser duro, y elegiste el duro, disfruta el difícil. Voy a aclarar lo que dije porque conozco a mis hermanos. El arrepentimiento de aquellas decisiones que fue tomado por medio de la interiorización, por medio de la contemplación, escuchando a tu conciencia, y de todas maneras te engañaste, no puedes arrepentirte, porque tú tomaste esa decisión engañándote y a sabiendas de lo que iba a pasar. Pues yo creo que el arrepentimiento no existe, por supuesto, así allanas tu camino hacia la redención, primero que nada arrepintiéndote de ti, o sea, en un ejercicio de ti para ti, sí, claro, donde no cabe nadie más, ni tu vecino, ni tu compadre, ni el sacerdote, ni nada. Ese ejercicio los cabalistas lo llaman la búsqueda del tikkun, que es hacer un análisis foda, un análisis de debilidades, fortalezas y demás, de quién eres, un análisis real que solo tú sabes, que además lo vas a hacer mediante tus primeros intentos en la meditación, y que vas a enfrentarte al pulimiento de esa piedra. Y entonces hasta que a través de la contemplación de tu yo, que ya eliminó el miedo de enfrentarse a sí mismo y abrazó a sus demonios, es decir, eliminó la culpa por ser quien es, puede encontrar entonces ya el maná de los dioses, claro, puede entonces ya encontrar la iluminación, puede vivir en un estado de samadhi más profundo. ¿Te acuerdas de las películas de Kung Fu? O sea, ah, tu Kung Fu es poderoso. Ah, bueno, igual aquí entre los meditadores es, ah, tu samadhi es poderoso, ¿no? Entonces los estados más profundos de samadhi, sobre todo, como tú dices, ¿no? Pararte en un alto te da una oportunidad maravillosa de 30 segundos de irte al nirvana, ¿no? Es que eso es el asunto. O sea, el asunto no es date el tiempo para poder estar así, porque puede ser que no lo puedas encontrar posiblemente, después te darás. Pero si tú empiezas a darte esas probaditas pequeñitas, te garantizo que te vas a dar el tiempo. ¿Sí? Si tú te permites dejar de vivir, insisto, de esta forma ritualística, por así llamarla, mancho, o meditadora, es... Pues voy del camino de mi casa al trabajo, en cada semáforo me voy dando esos apapachos, me voy dando esos pedacitos conmigo. El gran meditador no se construye un palacio a su alrededor para poder meditar. Claro, sí, pero lo hace en cada segundo del día. No te esperes exactamente, que vamos a lo mismo, así siempre estás postergando, no te esperes a que, bueno, entonces cuando ya tenga yo el trabajo, ya me hace. Como el error de nosotros los masones, pretende ser un hombre de estudio y pretende ser un hombre de formas y pretende ser un hombre de comportamientos solo los días de logia. Claro, sí. Mientras tanto, puedes poner el mundo de cabeza, porque no es día de logia. Sí, sí, ¿sale? Sí. Entonces sería tanto decir como que si no es viernes y no hay luna nueva y no estoy en pants y aprendiendo posiciones extrañas, sí, no voy a poder meditar. Sí, sí, no está un jardincito zen, no voy a poder. Y pues bueno, vamos a nuestro último corte y pues regresamos a Verdadera Ciencia aquí a través de Saber Sin Fin.